Esta inauguración de esta comisaría de la mujer que tiene que ver fundamentalmente con el cuidado físico, integral, moral de la mujer. Las repetidas humillaciones, los golpes y hasta el fallecimiento de mujeres y niñas impusieron que aquello que antes se pensaba como un asunto de familia hoy sea concebido como un problema social, inclusive como caldo de cultivo de la violencia social, muchas veces explicitada en sangrientos crímenes. Por eso celebro este encuentro que nos reúne para dar apertura a una nueva comisaría de la mujer y la familia donde se aborde especialmente la violencia familiar. Queridas mujeres de Ituzaingó, aquí está la respuesta. Sé que Alberto ha escuchado de parte del foro tan activo de mujeres de Ituzaingó este reclamo y hoy lo venimos a hacer realidad. Se abre este punto de encuentro, esta comisaría de la mujer y la familia, porque no vamos a tolerar ningún hecho ni de humillación ni de maltrato a la mujer.